Uri, ¿qué es lo que puede disfrutar usted en nuestras piñatas virtuales? Correcto, le vamos a hacer un número de magia para todos los niños. Chicos, quiero decirles que en este momento este es el libro de magia. Sí, correcto, el libro de magia, aquí donde nosotros, todos los magos y payasos, hacemos las tareas. Fíjense muy bien. Soplamos y rápidamente no hicimos la tarea, pero como somos magos, rápidamente vamos a hacer pases mágicos así. Es así como inicia el show virtual del payaso Arrocito. Y aparece la... A través de las plataformas digitales, el cumpleañero y sus invitados se conectan para presenciar los diferentes números que se han preparado. Sí, aparece la tarea terminada. Aquí está, mire. Ha sido muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a tener al público cerca, o por lo menos yo soy de aquellos que me gusta tenerlo cerca, me gusta tenerlo lejos, y el hecho de estar solo uno, así como ahorita, detrás de una pantalla y solo viendo así, al principio, la primera vez sí me sentí un poco incómodo, pero cuando uno ya empieza a desarrollar su trabajo, ya cuando uno empieza a hacer su rutina, por decirlo así, se le empiezan a olvidar todas esas cosas y ya uno se concentra en las personas. En serio, canta para todos ustedes, pero también habla, ¿verdad, señor, que habla? Ya ven, sabe que habla bastante él. Desde hace varios años, Franklin Elías inició como payaso. Asegura que la satisfacción de ver a los niños es la mejor recompensa. Y aunque en las últimas semanas sus eventos son virtuales, ha tenido gran aceptación del público. El último evento, la última piñata que tuvimos virtual, tuvimos como 30 conectados, o sea, más que todo el núcleo familiar del cumpleañero, 30 familiares, lo hicimos por medio de la plataforma de Zoom, todos conectados, alegres, presentamos show de magia, de malabares, rutinas cómicas de payasos, también presentamos, hacemos dinámica, juegos donde ellos también van interactuando con cada uno de nosotros. Y es que a través de las redes sociales las personas pueden contactarse para adquirir el servicio. Y ahí nosotros le contactamos y le contamos cómo es las piñatas virtuales, qué se tiene que hacer, los pasos a seguir, por qué programa se va a trabajar. Y así uno empieza a hacer, a desarrollar, mejor dicho, el diferente show que hace. Como no tenemos público presencial, los juegos son diferentes, la magia se hace diferente, las rutinas se hacen diferentes, pero siempre hay una interacción con las personas. Vas a poder disfrutar de magia. Así como la pandemia también ha permitido el surgimiento de nuevas formas de trabajo para generar ingresos, formas que nunca se pensaron hasta esta fecha, en donde la creatividad ha surgido. Este es un informe de Marcela Rivera.